Hola mis amores, nuevamente vivo con ustedes y hoy que le tengo, miren lo que tengo por aquí, tengo yuca, mi esposo me trajo yuca, esta no es del patio de nosotros, esta la tuvimos que comprar, aquí la tengo ya pelada y qué voy a hacer hoy, voy a hacer un rico, delicioso, vamos a partirla por el medio, bizcocho de yuca, ok, vamos a partirlo por aquí, entonces esto tiene una... como una raicita. Baby, how you call this? The root, como una... Ahoma. This yeah, part. Roots, yeah. The roots. Esto se lo saca, ¿ok? Esté seguro que usted le saca eso para que su bizcocho le quede bien rico, bien delicioso. Entonces, vamos a limpiar las toditas bien. Aquí yo tengo... No es por libra porque... Pero si vamos a ver, tenemos aquí 2, 4, 6, 2, 5, serían 8, 8 pedacitos más o menos como de este grande, ok. Entonces cuando ya lo limpiemos, lo que vamos a hacer, porque esto lo vamos a echar en los traices, para que nos ayude los traices, no se dañen los traices, no se quemen, lo vamos a picar así, ok. Cuando ya la tengamos picada, regresamos. ¿Sabe? Sácale bien lo que es la la parte esa, que es como una raíz, que es durita. Eso usted solo saca, esté seguro que se lo saca y lo picamos. ¿Ok? Después que lo piquemos, pues vamos a regresar con el resto de los ingredientes. Hoy nos vamos con bizcocho de yuca. Delicioso y estupendo. Así que regreso. Bueno, ya regresamos, ya terminamos de... Mire, le saqué todo esto, es lo que la raíz que tiene la yuca. Aquí está lavada y cortada. Por aquí tengo una taza de azúcar, tengo 4 huevos, tengo 2 cucharadas de polvo de hornear, tengo una taza de leche, una taza de aceite. Por aquí tengo mi harina para bizcocho, que vamos a usar 2 tazas. Y vamos a poner en esta ocasión queso crema. Usted le puede poner queso mozzarella o dejarlo sin queso, pero en esta ocasión le voy a poner queso crema. Vamos a estar diciendo cuántas tazas más o menos de yuca tengo aquí. Y por aquí tengo lo que es mi batidora, así que comencemos. Ok, vamos a comenzar. Les voy a decir cuántas tazas de yuca voy a poner. Hasta ahí. Tengo una. Esa quedó de ahí. Una. Y 4 tazas de yuca. Y aquí quedaron 4 pedacitos y ya se los puse. 4 tazas de yuca. Vamos a ponerle los 4 huevos. El aceite. Este bizcocho queda, mis amores, fenomenal. Le digo que esto es de show. La leche. Y el azúcar. Ok. Vamos ahora a prender por aquí. Yo le voy a echar ahora el queso crema. Por aquí tengo lo que es el queso crema. Se lo vamos a echar completo. Sería una barra de queso crema.
Le puede echar, como les dije, queso mozzarella. Pero yo en esta ocasión lo voy a hacer con queso crema. Ok. Vamos a recogerlo todo por aquí. Y volvemos a mezclar. Tenemos mi, ok, sacamos nuestra batidora y por aquí ya yo tengo lo que es la harina, ya está cernida, ya cerné la harina, pueden ver la harina, y aquí tengo las dos cucharadas, también la vamos a poner aquí y vamos a mezclar. Okay. Y ahora vamos a poner nuestra mezcla. En la harina y vamos a ir mezclando. Vamos a ir mezclando. Igual yo tengo 2 tazas de harina. Le voy a decir algo, este bizcocho queda fenomenal. Yo tenía la fiebre de los de moringa, pues ahora estoy con la fiebre del de yuca. Ya lo he hecho como 3 veces, pero esta es la primera vez que lo hago con queso crema. Le soy honesta porque siempre le he hecho queso mozzarella y a veces lo hago sin queso. Vamos a seguir mezclando. Vamos a ir batiendo. Mezclando. Hasta mezclar muy bien, muy bien. Recuerde, yo le puse 2 tazas. Si acaso le sobra de la mezcla, pues podemos hacer otro bizcochito. Lo vamos a ir mezclando poco a poco. Y vamos a ir precalentando el horno. Voy a usar para la otra mezcla que me sobró aquí una mezcla. Voy a echar una taza haciendo solo como unos muffins. Ok. Ahora vamos a precalentar nuestro horno. Ya tenemos que tener nuestro precalentado. Vamos a ponerlo en el molde engrasado y ya, ya está. Mira, así que tiene que quedar. Wow, vamos para allá. Mis amores, se me olvidaba decirle, voy a ponerle una cucharita aquí de vainilla. Le puedes poner, yo tengo vainilla blanca, se me olvidó que tengo vainilla que me trajo Josie, pero no importa. Si no tiene de la clara, pues le pone esta. Solamente es para el sabor, anyway.
Pero le pones la vainilla cuando lo estés mezclando. Ahora bien, vamos a buscar nuestro molde y aquí me salen dos bizcochos. Vamos a probarlo. Perfecto. Vamos a buscar nuestro molde y vamos a ver. Bueno, mis amores, por aquí tengo papel de hornear, baking paper. Yo lo compro así. Entonces, les voy a enseñar algo. Yo tengo estos dos moldes, como pueden ver aquí, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Yo cojo un pedazo de mi papel de hornear y lo a la mitad. Después de la mitad, vuelvo y hago como si fuera un triángulo. El triángulo del amor. Entonces, con mi tijera, con cualquier tijera, no tiene que ser con la tijera de la cocina, puede ser cualquiera que tenga de cortar papel, y hago esto. Voy a hacer para este primero, le corto aquí y aquí le hago como si fuera una forma de una florcita, lo corto de esta forma. Y cuando lo abro, tra-ta-ta-ta. Entonces, déjame cortarle un poquito más aquí. Depende de la boquilla. No mucho, porque después. Entonces, como esta es como forma de florecita, hay que ponerlo, ahí está. Ahí. ¿No? Hacerlo por aquí. Ahí está. ¿Lo ves? Tiene la formita de aquí. Fácil y sencillo. Entonces, con el siguiente, hacemos más o menos lo mismo, cortamos el papel, pero en esta ocasión va a ser en una forma diferente. En esta ocasión no le vamos a cortar el centro porque no le voy a cortar el centro por la sencilla razón, ¿verdad? Más o menos ahí, para que él pueda más o menos. Ya dirá, ya tienes la medida en la mente. Sí, ya tengo la medida en la mente. Es que yo hago mucho bizcocho, no lo presento quizás aquí, pero esto es uno de los que estoy haciendo últimamente, que es el de. Entonces vamos a poner spray y ponemos nuestra mezcla de yuca. Ok, mis amores. Pueden ponerle mantequilla y obviamente pues solamente le he hecho este spray aquí y ya. Aquí. Y ya, ok, ahora ponemos nuestra mezcla. Ok, mis amores, vamos a comenzar por aquí. Recuerde, esto crece, así que no lo vamos a llenar mucho nuestro envase. Y aquí. Él va a ir corriendo solo. Thank you.
refresco a este. Así que ya tengo mis dos bizcochos, la mezcla para mis dos bizcochos. Y ahora lo vamos a llevar al horno a 350 por 40 a 45 minutos. Y regresamos. Mis amores, miren qué delicia de bizcocho de yuca. Espectacular. Miren eso. Wow, 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 wow. Realmente vamos a sacarlo, vamos a ver cómo nos queda. Uno lo voy a decorar con chantilly y el otro no. Porque a mí me gusta como quiera, me encanta a mí. Pero le quiero poner unas estrellitas. A ver si cuando Victoria, fui a comprarlas hoy, pero no las encontré. Voy a ver si Victoria me trae. Ok. Aquí tengo mi picador y simplemente lo voy a voltear de esta forma. Vamos a ver. ¡Ta-ta-ta! ¡Wow! ¡Wow! Miren esto. Simplemente le sacamos el papel y ya. Miren esto. Entonces, volvimos y lo volteamos. Ahí está mi bizcochito. Miren esta delicia. ¡Bum! Ya yo le quiero meter mano, pero esto lo vamos a decorar. Mírenlo ahí. Esto lo vamos a decorar. Y el otro que lo voy a... ¡Ay, Dios mío! Usted le pone aquí en el medio, qué sé yo, una fruta o algo. Yo tengo piña. Fíjese, yo tengo piña. Le podemos poner piña. ¡Ay! Miren qué chulo. Vamos a ver el otro. El otro lo cortamos y nos lo comemos así calientito. Ok, vamos para acá. A mí me encanta este bizcocho. De verdad me encanta. Les voy a enseñar cómo corta. Miren esto. Miren, miren, miren esto. Ay, no, si esto está de show. De hecho, uno para mí. Y uno para Mr. Kelvin. Y lo bueno de esto es, como esto tiene como si fuera una florecita, usted corta este bizcocho perfecto por la parte esa ahí del, y así podemos repartir y todo el mundo va a tener un pedazo igual, ni más grande ni más chiquito, porque no estamos tan llevados de edad por la parte de la flor. Entonces salen, serían 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pedazos. Dios mío, 12 pedazos. Entonces, lo que hacemos es, mientras yo estoy allá, lo tapamos aquí. Vamos, no te vas a poner mi marido aquí, espérate. Ay, vamos a ver lo que dice Mr. Kelvin. Mira, Mr. Kelvin, no tiene camisa porque está trabajando. Baby, take your peace. And take your peace. Father, bless it. In Jesus' name, amen. Yuca cake, no moringa cake. Yuca no cake. More moringa cake. Wow, look at how hello soft, very yeah. Soft, very, very dark soft. Dark cream cheese inside. You like it? I love it. It tastes good. I know. Mira, mi ya yo le metí mano al mío. How did you get this idea? We don't use cassava for this. What are you doing? Wow, this is amazing. Honestly. If they find out you use juca for this, they're gonna say, wow, this is amazing. Please stick with this channel so that you learn more stuff. And they're gonna say, I got food in my mic talking. So, love you. Bye. Bye. Bueno, mis amores, mira, así quedó mi bizcocho. No lo decoré en la cámara, lo decoré fuera porque estaba hablando con mi esposo. Mi esposo me dice, oye, pero te quedó bien. Oye. Yo le digo una cosa para las críticas. Yo no soy repostera, yo nada más que hice el bizcocho, pero me gusta decorarlo. Wow. Voy a tener que coger una clasecita cuando llegue a América. Así que espero que le guste este invento. Representando, eso se parecen plastitas. Parece ahí vino. Y bueno, eso no son flores, eso son plastas. No importa, no importa como tú le llames. Yo lo digo con mucho amor, con mucho amor. Yo le iba a poner las estrellitas, la fruta, Fruit Star. Pero que usted haya llamado a Victoria y tiene el teléfono desconectado.
Así que lo dice así. Así que espero que le guste mi... Déjame traerle el otro para que lo vean. Espérense. Bueno, mi amor, les quiero enseñar algo. Por aquí yo tengo papel de hornear baking powder. Excuse me. Bueno, mis amores, buenos días, buenas noches, buenas... Bueno, es de noche, miren eso. Es de noche, son las 6 de la tarde. ¿Y qué pasó? Les voy a enseñar un videito que me saqué. Yo hice un cake de yuca. Ya he hecho dos. Este lo hice con queso crema, que me quedó de show. Ayer hice dos, me comí uno. Y hoy fui a repartir para enseñar, porque voy a vender los pedazos a 10 series. 10 series, como si fuera un peso más o menos. Voy a vender mis cakes. Y uno de los señores que conocemos, que era, es el hermano de Yuri, la señora que era landlord de Johanna, me dice, oye, ¿por qué no das clases en la iglesia y cobras por las clases? Porque aquí vas a cambiar la forma de comer, ¿verdad? De nosotros. Por ejemplo, nosotros nunca habíamos comido, lo van a estar oyendo en el video que lo voy a poner, un bizcocho de yuca, el banco frito, todas esas cosas, ¿verdad? Que yo he hecho. Y se quedó loco y sin idea con la ensalada de caco. Le dije, tienes que probarla. Voy a invitarlo a él y a su esposa a mi casa para que pruebe la ensalada de caco. Así que lo voy a dejar con este videito. Espero que se entretenga un poquito. Aquí va a salir Johanna, va a salir la muchacha de la tienda donde mi esposo compró la comida para el perro. Y muchas cositas más. Y no saqué los dos bomberos. Y están bien vestidos, bien guapos, elegantes ellos con su uniforme, ¿verdad? Pero no los saqué porque como estaban en trabajo. Pero le encantaron. Me cogió el teléfono y dijo, te voy a encargar uno para cuando esté en el trabajo, llevármelo y repartirlo con los muchachos. Yo, $100. Digo, $100, no, 100 series. Un bizcochito a 100 series. Los venden por aquí a 400. Es diferente el bizcocho, no ese. Pero yo lo voy a dar en 100. En 100 o 150 más o menos. Así que quédate conmigo, que para que veas este videito y te goce. Miren, Mr. Kelvin, lo voy a enseñar por aquí. Miren, Mr. Kelvin. Mr. Kelvin, what are you doing? I'm just checking out the news on my phone. Mm, estás cogiendo las news. Así que nos vemos. Quédate aquí y disfruta este videito. No te olvides suscribirte, comentar y compartir. Así que quédate. Bueno, mis amores, aquí estoy. What is your name, mamá? Antifat. Yo le traje bizcocho de cazaba, de yuca. Y quiero ver lo que ella me dice en la cámara. Si le gusta. Aquí está la Johanna acá. Sayonara, ok, mírala, esa la es. Ok, mami, try. Let me try it. Try the cake and let me know if you like a cassava cake. I made myself. Very nice. You like it? I like it. You need to sell it there. That's a good idea if you sell it. Yes. Very nice. I will sell it. Hey, you see? Come and enjoy with me. Very nice cake. You never cassava cake. I never tested before. No? This is the first time, but I really like it. Hey, that's good. Yes. You enjoy. That's good, mommy. Thank you so much, okay? Okay. Enjoy. Thank you. You're welcome. Mira, es un éxito. Yo he repartido por ahí. Ha sido un éxito. O sea, hagan que su cake de cassava que es divino. Hey, mira, él va a probarlo también. Wow. This is the cassava. Cassava? She bring me the cassava. It's sweet. You like it? I like it. Yeah, we can make more. Ah, we can more. No, she got it here. Look at her. Look at her. She got it there. It's that's not the first time you eat cassava, eh? Yeah. Hey, you like it? I like it. Yeah, it's good. You see, Johanna, I told you need to sell it. Look at Johanna, you're my sayonara. Where is sweet chili soup? Pack it. One for sweet chili. It's time for you. Wait. You know, in the, if you go to, what is the name? The maybe you can don't talk. The mall? It's 20 city. A piece. Now it's 6. Hey. Well, I hope they like it. Así que, mira, ya tiene una tiendita ahí, mira, ya está cocinando.
Ella disfrutó del. Así que mis amores. Ya se lo comió. Nos vemos, mis amores. Bye bye. Mira, yo le estaba dando la salsita que yo hago. Ella la va a probar. A ver si es buena. Ella va a probarlo con un. Ella lo va a probar. Vamos a ver lo que ella dice de la salsita mía. Hello. You like it? Yes. Hey, look at her. That's yours. You like it? I'm gonna send you some. Hey, you got yours. Tell her you got yours. me and you. Hey, me and you. Me and you. What is his name? Hey, let it try the salsita. Come and try the salsita. Come. Very nice. You like it? Yes. It's easy. My way. No fish. Eat. Oh, why? More than meat. You like it? Uh-huh. Hey, look at him. Hey, he said, hey. Another one. The pepper from where? Habanero. From me. Mm-hmm. I made that. Puerto Rico. Puerto Rico pepper. Puerto Rico? Yeah. Mm-hmm. You like it? Like it. Hey. Like Ghana pepper. No, it's not Ghana pepper. It's Puerto Rico pepper. Like Ghana pepper. Okay, it's like. Sayonara is good. Enjoy it. I leave it for you. Enjoy. I leave it. No fish. Hey, you have to put yours. Put yours there, Johanna. Why did you? I think that's white, my black pepper. You don't know what we like. We like hot. The different cake, different. Hello. I told her to make the banku fry. Mm. That banku, like that, you fry. You need to try, mama. Why? You give the thing for me and then you. Oh, pour some. Pour some more, Joanna. Pour your Joanna. If she go there, no, you go take up, carry and go home. I know. Today we enjoy here. Your sister go give you bucket. You take them home. Oh, no, no. Take it. No, bring them home. I said, where's the salsita? You say, take it home. Where's the salsita? Put the salsita there for him. Hey, you see? Now I know she like it. Next time I make, I'm gonna bring some for her. Oh, me, I like it. Oh, you like it what? The salsita. I know, say your food now. Leaves, so I don't know, say you make different local food like this. No, why? She like it like that, look. Like a candy, oh my God! Bring the benku finish. Benku and kitchen. Benku. Mi amor. Pepe. Ya ustedes saben, banku fry. Next time she has to show her, make a little bowl with the salsita. You're gonna love it. Okay. Why? I see my boss is catching up from that and better. Yeah. Así que, mi amor, wow. Nos vemos. Bye bye. Está el cake. De casaba cake. Say something. It's nice. De casaba cake. Yo tengo el otro que le dije. Mano, bueno, ¿estás ahí? ¿Estás living now? Yeah. Okay. Bye. See, you coming to church? Okay. To church. Take care, okay? Enjoy and let me know if you like it. I like it. Okay. I like it. You never tried casaba cake? Cassava cake. Cassava?
I'll try this. I wanna see you face when you no, eat. Let me enjoy it. Yeah. Oh wow. Looks nice. Very, very nice. Hey, you like it? Very, very nice. Very look nice. At his, look at him. Tell me. It's nice. Cassava cake. It's nice. I want to use it like yaka. Yaka. It's nice. This is the type of food that our family, Angra, the votary in Angra people, they used it to go for war. Oh, really? You can squeeze it. They squeeze it and take tight it. On their waist, really? They went to fight the Germans and during those times. Wow! So when they just remove them, you take this one. When you take more water. Hey. It's quite for water, cassava. You like it? Hey. It tastes more water when you enjoy it. It tastes more water. Yeah, we squish some. Yes, we make pasteles too. I need to give you some pasteles. Pasteles is something typical for my country. I'm telling her that it's a very good this thing that you were creative this thing that our local, we Ghanaians, our local food that you are trying to change it. You changed our local food. You have changed our local food. I think about the casa, the banku fries. Yes. No. Me having. You show me a picture. These people enjoy it. The baba. I also come and enjoy it. One day. I was telling her that this is what you do. You have to connect her to solve the churches. You see, you have the youths in churches. Then you show them. You can teach them. But you have to have some and be linked through this our government school, but you say you haven't have any total any contact. Yeah. Contact. We're gonna try. I will see. When we your pastor also, so that he can come and then introduce. I will go and introduce you to our pastor too, so that you start it from the churches. Yes, they have youth women's fellowships. Yeah, I can teach them for the activity. You have fellowship. Exactly. And then if anyone wants to do some wedding, yes, then you can make this into present as a wedding cake. Exactly. That's it. That's why. This is when you do it, we are selling it. People will buy it. If someone will come and wear it, to order it. This is why we are selling it. That's exactly what I told Joanna. I said, Joanna, you know how much the piece of this in ShopRite is 20 cedi. Yeah. 20 cedi. Yes. I said, this is why if someone wants to do a birthday party or this ceremony, exactly. They can tell you organize this and do this thing for them. The moringa cake. Ask him for the moringa cake. Then you are enjoying long. There it is. It's my money. Because when I go to church, last time I cooked for the Mother's Day. Hey. Mother's Day, remember? I said I want to buy him. If we have some occasions at our church, so I will introduce you to the man, a pastor. Yeah. Atif. So only the Nigeria kitchen. Debbie, this is onion we need. We're gonna cook. If your wife is cool, cook. You don't. She doesn't. If it's a caterer, she doesn't know how to cook. To do these things. Yeah, because I asked Joanna, you say we not cook cassava like cake. We not do that. I say, Joanna. And the banku fry, yes. The pastor, the first time I gave it to him, he was like, we never do that. He said, oh my God, that's so delicious. That was, you can put caco inside. You need to try the sala caco. Madam, no. I have to. Hey, you have to, why don't you establish a school? We'll do it. I'll tell you. We're going to do it. We'll start it. We're gonna do it, right? Some school. We'll do it then. Yes. We'll you get me here. You find a place there, you organize as a school. Then you put some small things. If it's not exclusive, when we get some shop, fine shop, we'll do it, then we'll sell it.
people, there's that is you case because people will come there for training. You will charge them exactly for training. When we do this, we have to people they sell it to go to outside the west. Oh, yeah, exactly. Myself, I can carry it and sell it. Oh, you there, one man contractor. We want you to establish and create a business. And create. You is speaking of business. We want you to establish as a something like an institution. Exactly. That's we want to start in the church, like he said. Yeah, I wanted you to start as an institution. Yes. Like this, the youth are learning. Yeah. Like a school. Yes. As a caterer school. I'm going again, man. Take care, okay? Okay. Okay, like bye. Like a caterer training institute. Yeah. God school. You start it small. Yes. Yes. As you are building, then you are expanding, putting on this thing. Mm-hmm. Don't come. I'll see. We have our MP, like this woman, Hajiwa, our MP here, Kaswa, Hawa Kunsi. They are very interested in those things. But you couldn't. Do you know what? We can make the Banku sandwich. I give it to her to try, to see. Because when people try those, they're going to say, oh, this is good. We can buy to eat the sandwich or this. I will see how I will link. I will try to link you to some of those people so that they see how best they can, so that they can establish something here in Kaswa here. But you know what? Next time I make the Banku fry, I'm going to send you a message in WhatsApp. Okay. And I'm going to invite you to come. Okay. Okay. But now I let you go because my husband is waiting for me. Oh, no problem. I'm just here, so thank you. Take care, okay? Okay. Have a nice day. My children's okay, take care. Bye-bye. Bye.